Seguimos aquí en la Vuelta a España hablando con los corredores y esta vez le vamos a hacer dos preguntas bastante diferentes. Obviamente te las voy a preguntar primero a vos, Óscar, y es, ¿cuál fue su primera bicicleta y qué comen la noche antes de la carrera? ¿En tu caso? Mi primera bicicleta fue una BH de BMX, muy pequeña. Le tuvo que poner mi padre unos zancos en los pedales. No he crecido mucho, pero era más pequeño todavía. Y le tuvo que poner mi padre unos zancos de corcho, un buen invento, ¿no? Claro. Los puso en los pedales para yo, con el sillín abajo del todo, pues poder dar pedales. Y bueno, y antes de una carrera, pues suelo cenar. Bueno, la verdad que ahora las carreras que hago, pues ceno lo que pillo. ¿Y antes? Antes sí que cenaba hidrato de carbono, intentaba que fuese lo más limpio posible, pasta, arroz, y si podía meter algo de proteína, pues ya lo tenía. Bueno, vamos a ver si los profesionales de hoy en día coinciden en algo. ¡Ah! Una Panther. ¿De qué color? Verde. Panther verde. La de mi hermano, cuando yo era el hermano chico, heredaba. Una bicicleta que me regalaron de, no sé, tenía como 3, 4 años, con rueditas a los lados, pequeñita. Me acuerdo que era como, no sé si era como un color como vino tinto o así, muy bonita. Y ya después la primera de ruta fue una bicicleta azul, GW, una bici bonita. Y hasta ahora mía no he tenido, pero mi primera bicicleta fue una Giant de aluminio. Mi primera bicicleta fue una BH Iseran de triple plato, que me venía pequeña, que era un cuadro, que era un hierro, pero la verdad es que le tenía muchísimo cariño. Lamentablemente la perdí porque la dejé y luego nunca la recuperé, pero es una bicicleta, o sea, es que me trae muy buenos recuerdos. Porque mira, fue la primera bici en la que, gracias a esa bici, pues aquí estoy contestando tus preguntas. Fue una Columbus azul y gris y la de mi hermano era verde y gris. Fue una mountain bike de carretera, fue una Zeus que me regalaron en mi comunión. Y la primera una mountain bike. ¿Qué cenas la noche antes de una carrera? Arroz y pollo. Pasta y arroz en cantidades ingentes. Depende, si es por ejemplo como mañana una carrera que se puede llegar al sprint, lo normal, ¿no? O pasta o arroz, pollo y ensaladita, al final un buen postre que nos sale el Chevy y ya bien. Pues, ¿qué crees? Pasta o arroz. Mucho carbohidrato, tú. Pues pasta, pollo y, si el dietista me lo permite, Gorka Prieto, un postre. Yo creo que como todos los deportistas, algo de carbohidrato, mucha pasta, mucho arroz, comer poca salsa, algo de pechuga de pollo y algo siempre limpio, ¿no? De nada de, como te digo, ni de salsa ni de cosas raras. Pues normalmente arroz o pasta. Y algo de pescado, filete. Bueno, Sebas, ya hemos visto las respuestas de los pros y la mía también, así que tu turno. Bueno, mi primer bicicleta, o por lo menos la que yo recuerdo hoy en día, era una bicicleta que bueno, no tenía marca. Lo que sí hacía era un ruido. Cuando pedaleaba hacía el quicky, 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 quicky. Y bueno, al final era conocido por ese ruido, porque bueno, nada, íbamos a andar en grupo y eso, y mi bicicleta siempre quicky, quicky, quicky. Y claro. Y para las comidas, más de lo mismo, al final coincidimos en eso, ¿no? Se siguen utilizando las pastas, los hidratos, los que son hidratos de carbono, las proteínas, y siempre mantener lo más limpio posible para estar al 100% el día siguiente. Sí, al final lo que interesa es tener una digestión un poquito suave para irte a la cama y no estar ahí haciendo la digestión toda la noche, ¿no? De vez en cuando, en una gran vuelta, siempre viene bien un buen pedazo de carne roja o también algún postre, ¿no?, que se puede permitir. Sí, un poquito de pizza, que era lo que yo me refería, que ahora, por ejemplo, pues vamos a un italiano a cenar, pues tenemos un risotto y un poco de pizza o alguna cosita así, y bueno, ya estás metiendo un poco de todo. Bien, exactamente. Eso fue lo que respondieron los profesionales y también nosotros. Espero que les haya gustado y si es así, como siempre, les agradecemos el pulgar hacia arriba. Y ahora os voy a decir que me pongáis en la sección de comentarios cuál fue vuestra primera bicicleta. ¿Qué te parece eso? Muy bien. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pulgar hacia arriba. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Solo desearos salud y pedales.